Hola, buenas noches a todos. Disculpe, doctora. Buenas noches, chicos. Buenas noches, doctora. Discúlpenme por no haber estado con ustedes la clase pasada, pero tuve una urgencia y ya no me pude conectar ni tampoco pude avisarles. Pero estoy muy contenta de poderlos acompañar ahorita. Y ¿qué les parece si empezamos con la clase que toca hoy, que es lo de las epidemias primarias y secundarias? Y ya tengo listo la mayor parte del examen. Nada más les pedí que me mandaran sus presentaciones para sacar de ahí otras preguntas. Pero básicamente en el examen de mañana va a venir lo que vimos en las clases. Entonces no se preocupen, van a hacer más preguntas. Yo creo que me salieron como unas 30. Y vamos a hacer la misma dinámica que la vez pasada. Entonces, si gustan empezar, no sé si ya están listos, ya están los que van a presentar o no. Sí, doctora, ya estamos. Muy bien, entonces ya los escucho, ¿eh? Bueno, buenas noches. Nosotras vamos a exponer el tema de dislipidemias primarias y secundarias. El equipo lo conforma Jiménez Arriola Miriam y Juárez Ramírez María Fernanda. La que sigue, por favor. Ahí está. Bien, primero vamos a empezar con esta exposición recordando los valores de los lípidos que vamos a estar mencionando a lo largo de la exposición. Por ejemplo, los triglicéridos tienen que ser menor de 150 miligramos sobre decilitro. El colesterol total tiene que ser igual menor de 200. El HDL tiene que ser mayor de 40. Aquí dice como mayor de 40 en hombres, pero también mayor de 50 en mujeres. O sea, entre más alto, mejor. El colesterol LDL tiene que ser menor de 130. La apoproteína A1 también se va a medir y tiene que ser mayor de 125 miligramos sobre decilitro. Y la ApoB es de 50 a 125 miligramos sobre decilitro. Esos son como los valores para tener en cuenta. Permíteme un momentito. Sí. Todos esos valores están bien. Nada más tomen en cuenta que el colesterol LDL es como que la meta de muchos de los tratamientos y varía según el paciente. Por ejemplo, pacientes que ya se hayan infartado, que tengan revascularización o tengan stents cardíacos, el colesterol se debe tener menos de 70. En una persona que no tenga ninguna enfermedad, que sea sana y que tenga un colesterol, con que tenga un colesterol menos de 190, se considera que no, con menos de 190 se considera que no debe tener tratamiento. Entonces, el nivel de LDL varía según el tipo de persona o las enfermedades de la persona. Nada más. Ya, gracias. Sí, doctora. La siguiente, por favor. Bueno, entonces yo, Miriam, les voy a hablar acerca de las dislipidemias primarias. Bueno, las dislipidemias primarias pues se pueden dividir en dos grupos. Unas son las hipertrigliceridemias, en las cuales pues va a haber un aumento de la concentración de triglicéridos en la sangre, y también se pueden dividir entre hipercolesterolemias, en el cual pues va a ser el colesterol el que va a estar aumentando. Y bueno, puede haber ciertos trastornos o padecimientos que compartan estas dos cualidades, es decir, que haya tanto un aumento de concentración de triglicéridos y de colesterol. Bueno, aquí les puse en general cuáles son los padecimientos de los cuales les voy a estar hablando. Y bueno, también les incluí una clasificación, que es la clasificación de Fredrickson, en el cual pues también se pueden clasificar las dislipidemias tanto primarias como secundarias en 5 tipos diferentes, dependiendo del lípido que se encuentre elevado y de la lipoproteína que se encuentre elevada. Por ejemplo, así sería como el tipo 1, en los cuales sería una hipertrigliceridemia porque están elevados los triglicéridos, y la lipoproteína más elevada serían los kilomicrones. La tipo 2A,
en el cual está elevado el colesterol, y la lipoproteína elevada sería el LDL. Así, la tipo B, en el cual están elevados ambos, y pues se va a estar elevando LDL y VLDL. La tipo 3, pues igual el colesterol y los triglicéridos, y lo que va a estar elevándose van a ser los residuos de kilonucrones o kilonucrones remanentes y las VLDL. Así igual con el tipo 4, los triglicéridos van a estar elevados y la VLDL también. En el tipo 5, ambos van a estar elevados y las lipoproteínas elevadas van a ser los VLDL y los kilonucrones. Bueno, para ya empezar a explicarles en qué se basan estos trastornos de hipertrigliceridemia primaria, pues vamos a tener que en el libro de Greenspan se hablan principalmente de cuatro. Entre ellos está la deficiencia de actividad de la lipoproteína lipasa, como ya sabemos y se habló en la clase introductoria de lipidemias en el metabolismo de los lípidos, pues vimos que la lipoproteína lipasa pues se va a encargar de llevar a cabo la hidrólisis de los triglicéridos presentes en kilonucrones y las lipoproteínas VLDL, y pues así generando ácidos grasos libres y glicerol en los vasos sanguíneos. Así, cuando hay una deficiencia de la actividad de la lipoproteína lipasa, pues obviamente esta hidrólisis no se va a llevar a cabo y va a haber una elevación de las concentraciones tanto de kilonucrones como de VLDL. Y bueno, también en la clase pasada que vimos de metabolismo de lípidos, también hablamos de que los kilonucrones, después de ser hidrolizados, pues van a quedar los kilonucrones residuales, que pues se van a ir a hígado, y gracias a la ApoE, que se encuentran tanto en los kilonucrones como en las VLDL, pues va a ser gracias a esa ApoE que van a poder ser ingresados a los hepatocitos para llevar a cabo pues la síntesis de otras lipoproteínas. Y bueno, también por ejemplo, si hay una mutación en esta ApoE, pues obviamente no se va a ver una recaptación de los residuos de kilonucrones ni de VLDL de manera adecuada. Y esto va a ser el principal mecanismo por el cual se va a generar un trastorno llamado disbetalipoproteinemia familiar. También vamos a poder estar hablando de que dentro del hígado pues puede haber otras complicaciones, en el cual puede haber un aumento en la producción o una deficiencia de la eliminación de VLDL, que nos puede dar otros trastornos como la hiperlipidemia familiar combinada, y también puede haber incluso defectos parciales del catabolismo de lipoproteínas ricas en triglicéridos, que nos pueden dar pues otros trastornos que se incluyen dentro de un grupo llamado lipemias endógenas y mixta. La lipemia endógena se refiere en particular a una elevación de las VLDL, pero cuando se habla de que es mixta, se refiere a que hay tanto una elevación como de VLDL y de kilonucrones. Entonces, ya habiendo explicado esto a grandes rasgos, en la clínica vamos a poder ver que en las hipertrigliceridemias va a ser bastante común que haya hepatomegalias, así como esplenomegalias, y también se puede hablar de que puede haber un hiperesplenismo que se puede manifestar por anemia, granulocitopenia y trombocitopenia. Es bastante común que en las hipertrigliceridemias en general pues haya casos de pancreatitis, e incluso los pacientes van a estar experimentando un dolor en epigastrio recurrente debido a las grandes elevaciones de los triglicéridos. También puede haber otras manifestaciones cutáneas, como son los xantomas, y de estos hay varios tipos. Están los xantomas tuberoeruptivos, los que van a ser como nódulos cutáneos,
rosado amarillentos que van a medir entre 3 y 8 milímetros de diámetro, así como también xantomas mucho más grandes que van a ser los tuberosos, como estos de aquí, y también xantomas planos que van a ser, que se van a visualizar como pliegues cutáneos con coloración anaranjada, y esto va a ser pues pólipos de carotenoides. Incluso si la lipemia es muy grave, se puede incluso visualizar cuando hay una extracción de una muestra de sangre para cualquier tipo de análisis y se ve que hay una separación del suero, pero aquí el suero se ve incluso como lechoso, y pues estos son el exceso de triglicéridos que se encuentran en la sangre. Este es una sangre normal, bueno, un suero normal, digamos, y este es el suero lipémico. También podemos encontrar las células espumosas, el xantelasma, que ya lo conoces, que es como que se forma alrededor de los ojos, cerca de, bueno, los párpados, y incluso si los triglicéridos alcanzan una concentración entre 3.000 a 4.000 miligramos por decalitro, podemos hablar de manifestaciones incluso de la retina, como es la lipemia retinalis. Algo que se me olvidaba mencionarles es que en la deficiencia de LPL va a ser se va a diferenciar entre las otras hipertrigliceridemias, porque en estos pacientes pues no van a ser obesos, sino que van a poder ser delgados, a diferencia del resto de las hipertrigliceridemias. Y bueno, el diagnóstico pues se puede hacer por una concentración de triglicéridos altos en la sangre que se encuentren, pero también en caso de que estemos sospechando de una deficiencia de la lipoproteína lipasa, pues el diagnóstico presuntivo se puede hacer si al reducir la ingestión de grasa del paciente a una cantidad de entre 10 a 15 gramos al día, los triglicéridos descienden a cifras menores de 200 a 60 miligramos por decalitro. En 3 a 4 días, pues ya podemos estar sospechando de que hay una deficiencia de la LPL. Como confirmación, podemos realizar una prueba que consiste en inyección intravenosa de heparina para medir la actividad lipolítica del plasma 10 minutos después de haberlo inyectado. Y pues el análisis de la lipólisis se puede realizar con o sin cloruro de sodio, el cual pues va a inhibir a la lipoproteína lipasa, pero al mismo tiempo no va a suprimir la actividad de la lipasa hepática. Y bueno, otra prueba pues puede ser la electroforesis, y de igual manera en el trastorno de la disbetalipoproteinemia, pues una ausencia igual que se puede hacer por electroforesis de los alelos E3 y E4, porque hablamos que la disbetaproteinemia pues consiste en una mutación de la APOE que sirve para la recaptación de los triglicéridos en los hepatocitos. Y bueno, pasando a el otro grupo, que eran las hipercolesterolemias primarias, vamos a tener varios trastornos, entre ellos la hipercolesterolemia familiar, la cual pues se va a dar porque va a haber una deficiencia de los receptores de LDL que se encuentren pues en los hepatocitos. Esto va a condicionar pues un aumento de los LDL desde el nacimiento, es decir, en los neonatos, y pues la gravedad va a depender de si se trata de un individuo heterocigoto o un individuo homocigoto. En los homocigotos, pues las concentraciones van a estar de 1000 miligramos por decalitro de los triglicéridos o mayores. Y pues en este padecimiento es
es casi patognómico que se encuentre en exantomas tendinosos, sobre todo pues en lo que se llama el talón de Aquiles. Y pues también se pueden encontrar cerca de los nudillos, incluso en pacientes muy activos, pues se pueden encontrar síntomas de aquilodinia, así como también pues va a haber presencia del arco senil, que ahorita les voy a mostrar algunas imágenes, a partir de la tercera década de la vida. Y bueno, en individuos heterocigotos, las concentraciones de colesterol no van a ser tan altas, van a ser de 260 a 400 miligramos por decalitro. Después, en la hiperlipidemia familiar. Aquí un momento. Sí. Miren, estas enfermedades son, es verdad que no son frecuentes. Otro factor, además de los niveles de lípidos, que su compañera mencionó acertadamente, que son importantes para hacer el diagnóstico, también hay otros datos importantes, por ejemplo, el antecedente de infartos a edades tempranas en familiares de primer grado. Yo sé que ustedes en su historia clínica muchas veces están preguntando, ¿de qué falleció su papá? Ay, no, pues de un infarto. Y ya, nos seguimos preguntando. Entonces, ¿a qué edad se infartó? Se consideran infartos tempranos, menos de 45 años, en hombres o menos de 50 en mujeres. Eso es importante que ustedes establezcan la edad, porque si ese paciente tiene un familiar que se infartó a los 45 años, pues no es una cosa normal. Entonces, algo pasó ahí. Puede ser que una de tantas enfermedades pudiera ser una dislipidemia primaria. La más frecuente es la hipercolesterolemia familiar y sería la heterocigota. Entonces, ahí cobra relevancia para que pongan especial atención en la medición de lípidos de esos pacientes. Entonces, sería un rasgo importante. Nada más. Sí, gracias, doctora. Bueno, continuando, en la hiperlipidemia familiar combinada, ya les había hablado de que va a haber un aumento tanto de triglicéridos como de colesterol sérico. Y bueno, bueno, por ejemplo, puede haber un incremento predominante de LDL o puede ser un incremento combinado de LDL y de LDL. El incremento de colesterol casi, bueno, generalmente no va a ser mayor a 250 miligramos por decalitro, es decir, este padecimiento no va a ser tan grave en este sentido y no va a haber presencia de exantomas. Sin embargo, pues sí hay un riesgo de aterosclerosis acelerada, debido pues al aumento de la secreción de las LDL. En el padecimiento de deficiencia de colesterol de la 7-alfa-hidroxilasa, pues vamos a tener un catabolismo disminuido del colesterol hacia ácidos biliares y pues debido a esto va a haber una acumulación del colesterol pues dentro de los hepatocitos y va a haber una regulación descendiente de igual de los receptores LDL, pues debido a que ya no quieren estar metiendo más colesterol a los hepatocitos, por lo mismo. En los homocigotos, pues, va a haber una enfermedad coronaria temprana y va a haber tendencia a formación de cálculos biliares, mientras que en los heterocigotos, pues, puede haber un aumento moderado de LDL, pero no tanto riesgo a los dos padecimientos anteriores. En la hiper... ¿Sí? Un segundito. En la diapositiva previa, lo que ustedes tienen que tomar en cuenta es que cuando ven un paciente un perfil de lípidos, tienen que ver qué tan aterogénico es, o sea, qué probabilidad hay de que pueda tapar las arterias del paciente. Obviamente, si tiene el colesterol elevado, total, el LDL de 260 a 400, pues entonces, no, pues claro que se va a infartar, ¿no? Es una cosa muy obvia. En la hiperlipidemia familiar combinada es menos obvio
pero es importante su diagnóstico porque los pacientes también tienen antecedentes de familiares o él mismo de infartos vasculares cerebrales o de infartos al miocardio en edades tempranas, menos de 45 años. Nada más que estos pacientes tienen otro perfil de lípidos. Pueden en el mismo paciente, un día puede ir con ustedes y puede tener colesterol LDL de 190. Y luego otro día va y tiene triglicéridos de 350 y el colesterol normal. Entonces, en estos pacientes, lo que llama la atención es el cambio de los perfiles de lípidos. Entonces, unas veces pueden estar alto el colesterol y otras veces altos los triglicéridos. Pero lo que se debe usar para el diagnóstico es el antecedente familiar del paciente que tenga familiares en primer grado con infartos cerebrales o cardíacos positivos, que tenga ese antecedente, y los niveles de colesterol y triglicéridos elevados. Y finalmente, uno u otro o los dos juntos. Y finalmente lo que buscamos es que estos pacientes no se infarten. Entonces, se les debe iniciar el tratamiento en el momento apropiado. Nada más. Sí, bueno, en todas las dislipidemias primarias pues, hay un riesgo de aterosclerosis, como mencionaba la doctora. Y bueno, también hay un riesgo de pancreatitis, pero generalmente si se detecta a tiempo estos padecimientos y se lleva a cabo un tratamiento, pues la verdad es que la pancreatitis pues se puede evitar y pues de igual manera la aterosclerosis puede en algunos casos no ser tan fulminante. Acuérdense que la hipertrigliceridemia lo que causa principalmente son pancreatitis y se observa con niveles más, es mucho más probable que suceda con niveles de más de 1000 de triglicéridos. Ajá. Entonces, sí es un cuadro para también preguntar qué fue lo que le ocasionó. También se puede dar en algunas familias cuadros recurrentes de pancreatitis. Entonces, también hay que preguntarlo. Y lo que causa más bien aterosclerosis acelerada, pues son las que son aterogénicas, como la hiperlipidemia familiar combinada y la hipercolesterolemia familiar, hablando de las primarias. Pero ahorita vamos a ver que hay dislipidemias secundarias que también causan aterosclerosis acelerada. Nada más. Sí, gracias, doctora. Y bueno, para continuar, les iba a hablar de la hiperlipoproteinemia por la proteína A. La proteína A pues, va a ser un homólogo del plasminógeno que puede pues, inhibir la fibrinólisis. Y pues su concentración plasmática se puede medir por mediante un ensayo y en caso de que esté pues elevada, pues va a haber un riesgo de enfermedad coronaria y pues de apoplejía. También hay otro trastorno que es el trastorno de ApoB100 defectuosa familiar, el cual pues, se va a dar por una mutación en el dominio ligando del ApoB100, lo cual va a alterar su capacidad para ligar para las LDL para unirse a su receptor. Y pues va a haber un defecto en la eliminación de los remanentes de LDL y una menor producción de las LDL. Aquí pues sí podemos encontrar los exantomas en tendones y pues de igual manera pues se va a presentar un mayor riesgo de enfermedad coronaria. Y bueno, aquí están los exantomas tendinosos que les mencionaba. Estos se encuentran pues en los nudillos que es una ubicación bastante frecuente, así como también en esta imagen que se encuentra pues de un exantoma tendinoso justo en el tendón de Aquiles. Y este es el arco senil del cual les hablaba anteriormente, que va a ser como un halo que va a estar rodeando el iris y que va a tener un color como blancuzco. Y pues este se va a presentar de forma muy temprana. Les había mencionado a partir de la tercera década de la vida como en pacientes con hipercolesterolemia.
Y bueno, el tratamiento tanto como para las hipertrigliceridemias e hipercolesterolemias primarias, pues se va a basar, bueno, el primer paso va a ser basarse en una terapia dietética, en el cual pues se va a recomendar al paciente que reduzca hasta un 10% la ingestión de grasas en sus calorías totales. Y esto va a equivaler a que un adulto consuma entre 15 y 30 gramos de grasa al día. Y de igual manera se va a tratar de restringir las grasas saturadas e insaturadas. Y para como fuente de ácidos grasos esenciales, pues se tienen que consumir por lo menos 5 gramos de grasa por insaturada. Y así como también se deben de administrar vitaminas liposolubles, como es la vitamina B, K y la D. También se deben de administrar 500 miligramos al día pues, de ácidos grasos omega 3, principalmente los que se encuentran en los pescados. Y pues también se debe de recomendar una abstinencia de alcohol, debido a que el alcohol, cuando se ingiere, pues también retrasa el metabolismo de los lípidos y por esto mismo puede ocasionar su elevación sérica. El segundo paso va a consistir en, si no se logra un manejo adecuado con la dieta, se puede añadir un inhibidor de la HMG-CoA reductasa, es decir, una estatina. También se puede añadir una niacina, o incluso si nuestro paciente pues ya tiene obesidad o resistencia a la insulina, se puede añadir metformina con o sin una tiazolidinediona, la cual se va a recomendar que sea la pioglitazona. Como tercer paso, pues hay que tener en cuenta que los fibratos pueden aumentar las concentraciones de las LDL y las resinas, por otra parte, pueden aumentar las concentraciones de triglicéridos. Por lo tanto, las resinas no se van a utilizar para tratar las hipertrigliceridemias y de igual manera, pues los fibratos se van a utilizar muy poco para tratar las hipercolesterolemias. Así que en las hipertrigliceridemias, si los triglicéridos continúan elevados y además hay una deficiencia de HDL, pues el fibrato sí se puede utilizar, pero con precaución. Y la hipercolesterolemia, pues se puede agregar una resina o ezetimibe. Y ya, si incluso con esto no logramos pues mantener controlado a nuestro paciente, lo último que se puede hacer pues puede ser una plasmaféresis para intentar quitar ese exceso de lípidos de la sangre o incluso un trasplante de hígado. Bueno, aquí solamente hacerles hincapié en que miren, las hipertrigliceridemias tienen mucho que ver con la ingesta de carbohidratos, aunque finalmente son los triglicéridos, son ácidos grasos unidos a glicerol y se acumulan en los adipocitos. Y tienen su nivel, el nivel de triglicéridos en sangre y de ácidos grasos tiene que ver mucho con el nivel de carbohidratos que toman los pacientes en la dieta. Entonces, por eso no es difícil o es muy común ver que pacientes obesos tienen triglicéridos elevados. Ustedes lo van a ver cuando estén en la consulta. ¿A qué voy con esto? A que el tratamiento dietético es muy importante. La dieta de los mexicanos desafortunadamente incluye pan dulce en la mañana y en la noche. Ajá. Y la gente lo cree pues incluso saludable o que es una costumbre comerlo. Otra cosa que consumen mucho son la fruta. Fruta en jugo o fruta en tetrapac, fruta en jugo o fruta en trocitos. Y la gente, ustedes vayan platicando con las personas y consideran también muy saludable desayunar fruta, mucha fruta. No, en los regímenes de alimentación lo que tiene la importancia es la cantidad. Pero hay gente que lo único que desayuna es un gran plato de fruta. Ajá.
y además le pone miel, le pone granola, todo eso finalmente son carbohidratos de absorción muy rápida. Toman yogurts con azúcar o yogurts endulzados con el azúcar normal, toman cereales de los que Choco Crispies, de los que tengan, los más dulces son los que la gente come. Entonces, a lo que voy es que la alta proporción de consumo de carbohidratos simples, ya sea en forma de fructosa como la fruta, en jugos, en cereales, en mucho pan dulce, en arroz, en pastas, hace que los triglicéridos se eleven. Y el tratamiento de elección para los triglicéridos altos son los fibratos. Bezafibrato, fenofibrato. Si domina los triglicéridos en el perfil de lípido, los pacientes son candidatos a ese medicamento. Pero no hay medicamento que sirva si ustedes no le dan una orientación nutricional general a su paciente. Otra cosa muy, muy frecuente es que la gente toma mucho refresco, mucha coca. Si ustedes se fijan, la gente que anda en la calle, anda caminando, los vigilantes, las amas de casa, tienen una tendencia a estar tomando refresco. Finalmente, cuando no hay refrescos de cero calorías, pero la gente no toma de esos, toma de los normales. Eso también eleva mucho los triglicéridos, a los aumenta de peso y predispone también el aumento de peso y el consumo de ese tipo de alimentos a diabetes. Entonces, por lo menos antes de iniciar por hipertrigliceridemia, el tratamiento farmacológico de elección son los fibratos. Ajá. Y se debe de acompañar de una plática breve en la que ustedes le comenten al paciente. Le voy a dar su tratamiento, pero no va a tomar refrescos, no va a tomar jugos, ni naturales, ni de Tetra Pak. Va a tomar solamente dos frutas al día o tres, pero las tiene que masticar. Tienen que ser frutas que tenga usted que masticar. La naranja con gajo, las mandarinas con gajo. Y las tiene que masticar, no las haga jugo. Ajá. Abandone los cereales de caja o escoja los cereales que no tengan la etiqueta o la dice exceso de calorías. Porque yo en el supermercado, si ustedes ahí se fijan, sí hay cereales que dice que no tienen ninguna alerta. Entonces son los ricos en fibra que tienen poca azúcar. Obviamente hay gente que no puede vivir sin el azúcar. El azúcar es una adicción en muchas personas. Entonces ustedes tienen que ir orientando a sus pacientes para que dejen esa adicción. Ahora, el tratamiento de elección en las hipercolesterolemias y que tengan riesgo aterogénico, o sea, de que se manifiesten con un infarto fatal, no fatal, evento vascular cerebral, insuficiencia arterial periférica, etcétera. Lo que se tiene, el tratamiento de elección es una estatina. Olvídense, todos los libros, sobre todo de pregrado, hablan de las resinas. Las resinas no tienen no tienen nada que ver aquí. Esos son tratamientos anecdóticos que alguna vez se utilizaron. Entonces, hipercolesterolemias aterogénicas son las estatinas. A dosis adecuadas, hay estatinas de dosis de alta potencia, mediana potencia y baja potencia. Y lo que se puede utilizar junto con con una estatina son el esetimib, que el esetimib es un medicamento que inhibe la absorción del colesterol a nivel intestinal, que su compañero lo mencionó la vez pasada. Es una proteína que es la de Niemann-Pick, que es inhibida por el esetimib y potencia la acción de las estatinas. No se debe usar el esetimib solo. Siempre se usa en acompañando a la estatina porque potencia el efecto de las estatinas. Entonces, en los tratamientos serían básicamente esos, la dieta, los fibratos, las estatinas, plasmaféresis y trasplante de hígado, pues son en tercer nivel de atención y son pacientes con dislipidemias primarias, pues que no han sido tratadas ni seguidas y se han complicado de esta forma, con este tipo de alteraciones. Y estamos hablando sobre todo de las
hipercolesterolemias familiares, las homocigotas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Doctora, ahorita que menciona lo de los refrescos sin azúcar, estos están hechos endulzados principalmente con aspartames y fenilcetonúricos. Y si hay incidencia, si hay literatura que dice que aumenta la incidencia de hígado graso o puede favorecerlo. Entonces, ¿qué se le dice al paciente? Tómelo a libre demanda, porque si toma, es una persona que toma muchísimo refresco, ¿no? Sí, exactamente. Lo que pasa es que tenemos que ir por etapas. Si el paciente no es capaz de renunciar en forma total al refresco, le puedes decir, bueno, pues no tome refresco, tome uno que no tenga cero calorías. Pero lo va a tomar en 1 o 2 meses, en lo que usted se empieza a acostumbrar a tomar agua. Va a ir diluyendo su refresco con agua hasta que logre dejar el refresco. ¿Sí? Porque esto es una cuestión que causa mucha inquietud en la gente. Hay personas que sí se comprometen desde que te van a ver y te dicen, ¿sabe qué? Ya no voy a consumir ningún tipo de refresco, ningún tipo de bebida endulzada. Pero hay otros que no, ¿eh? Entonces, bueno, a ver, si no se puede dejar totalmente el refresco, pues por lo menos el sábado se va a tomar una Coca-Cola cero calorías. Ajá. Ese va a ser digamos, un aliciente para que lo siga. Ustedes deben saber que no deben tomar eso. Nada que sea azúcar. Pueden tomar té, café sin azúcar, pueden tomar agua simple, pueden tomar leche descremada o leche light, pero la gente no lo entiende. Y van a tratar con una persona de 40, 50, 30 años que toda su vida ha estado tomando Coca-Cola. Entonces, el objetivo final debe ser que no consuma bebidas endulzadas. Pero para llevarlo a ese punto, pueden tratar de negociar el hecho de que, bueno, pues tómese un tiempo el azúcar, el cero calorías. Pero si se ha asociado, como dice su compañero, el uso de esos edulcorantes artificiales a hígado graso y a efectos deleterios a largo plazo. Entonces, realmente, lo que debemos de tomar es agua, té sin azúcar, café sin azúcar, leche descremada. Pero ustedes y yo lo entendemos porque llevamos años de formación en esto, pero la gente común no lo entiende. Entonces traten de mediarlo de esa forma. Bueno, ¿alguna otra cosa? Ajá. ¿Usted sabe si es más alta la incidencia por el consumo de estos aspartames y fenilcetonúricos en este tipo de bebidas, que sea más alta la incidencia a largo plazo de cáncer de vejiga o de cáncer de hígado? Pues no se ha demostrado como tal, ¿eh? Una neoplasia no se ha demostrado. Pero finalmente son sustancias extrañas y son sintéticas, industrializadas, y ya sabemos que todo ese tipo de sustancias, los alimentos enlatados, los alimentos ahumados, todos esos alimentos que consumimos procesados afectan el metabolismo. Entonces, entre más fresco, menos procesado puedan comer, pues eso es un consejo que ustedes tienen que saber y todo el mundo tiene que tomarlo en cuenta. Entonces, indiferentemente de si se haya comprobado o no, pues es mejor que no se consuman alimentos de ese tipo, procesados, con químicos, con edulcorantes, con conservadores. O sea, todo eso finalmente tiene una repercusión. Entonces, entre mejor, yo tampoco, también acuérdense que se llega al otro extremo de que consumir alimentos orgánicos nada más, y finalmente también eso hace daño al medio ambiente. Entonces, ¿por qué no llegar a un término medio en el que consumamos alimentos sanos, saludables, y punto, y evitemos los que nos pueden causar enfermedades? Bueno, prosigamos. Doctora, ¿yo le puedo hacer una pregunta rápido? A ver si... Ay, no sé si me escucho. Perdón, sí, ya, dime, es que me ha apagado el micrófono. ¿Qué pasó, Natalia? Por ejemplo, las almendras o las nueces, ¿cómo cuánta cantidad se puede comer? Porque según yo son grasas, pero no sé cómo, a qué medida. Bueno, mire, ya son grasas malas. Les voy a subir al chat que comparto con ustedes un documento que es
porciones equivalentes de alimentos que se utilizan en México. Ahí dice, ajá, para que tú tengas la respuesta exacta. Ahí te dice, viene ese documento viene dividido por carbohidratos, carnes, grasas. Las nueces vienen las grasas. Y ahí dice, ¿cuántas nueces son recomendables? ¿Cuántas veces al día? Ajá. Entonces, sí, doctora, gracias. Mejor así lo hacemos porque te puedo dar un dato X y no te va a servir. Entonces les voy a subir ese documento, ¿sí? Espero que cargue en el WhatsApp, si no se los envío al correo. Ajá. Doctora, yo también puedo hacer una pregunta rápido. A ver, Samantha. Ajá. Por ejemplo, si la persona tuviera la disposición de ejercitarse y dijera, si me ejercito, puedo comer relativamente libremente justo lo que mencionaba, los refrescos y otros alimentos que pues a lo mejor no son, bueno, sí, que no son saludables y que no está bien, pero él justifica que es que con el ejercicio retira todo y pues el requerimiento de agua, entonces así se podría dejar o de todas formas habría posteriormente la dislipidemia. No, eso es un pretexto de muchos pacientes. Yo voy a tomar mi refresco y mi jugo de naranja porque hago ejercicio. Eso es una completa mentira. La gente que hace ejercicio tiene que tener un consumo, tiene que tener una dieta que le aporte más calorías para que pueda cumplir con la función muscular de hacer ejercicio. Ajá. Pero entonces le aumentas la cantidad de calorías, le aumentas la fibra, le aumentas la carne, le aumentas porciones equivalentes. Ajá. Pero no, eso no le da permiso para que tome refrescos o tome su pan dulce. Ese es de las muchos de la gente que se consulta, es que yo hago ejercicio y por eso me tomo el refresco. No, pues mal, tache. Pues por un lado está perdiendo y por otro lado está ganando acondicionamiento y por otro lado se está envenenando. ¿Y va a quedar neutro o va a quedar con balance negativo? Entonces está autoengañando y te quiere engañar a ti, entonces pues que no te vea la cara. Gracias, doctora. De nada, ¿alguna otra pregunta? La gente que hace ejercicio debe tener regímenes dietéticos acoplados a la actividad física que realizan. Entonces, en forma muy gruesa, se puede pensar que una persona utiliza 25 calorías por kilo para perder peso, 30 calorías por kilo de peso ideal para conservarlo. Y en los deportistas, según la actividad, porque pues, hay deportistas, hay gente que dice que es deportista por salir a pasear al perro, y pues no, ¿verdad? O sea, entonces un deportista que de veras está haciendo 3 kilómetros de carrera diario, etcétera, pues entonces a lo mejor ya podrá consumir 35 calorías por kilo de peso ideal. Pero pues sí tiene que ser valorado, ahí sí yo sí recomiendo que sea por un nutriólogo, porque también es gente que puede tener mucha masa muscular. Entonces, mejor pasárselo al experto. Pero que pues, ustedes sepan las reglas básicas. ¿Alguna otra pregunta? Si no, continuamos. Doctor, ¿usted sabe si la dieta keto se ha asociado con hipercolesterolemia? La dieta keto se puede seguir máximo un mes. Ajá. Y después no se tiene que regresar a una dieta con un adecuado balance entre carbohidratos, grasas, fibra. Ajá. No, no son dietas que se puedan seguir indefinidamente. Ajá. Son dietas para acelerar la pérdida de peso, pero no se pueden dejar de por vida o ser precisamente porque aumentan el riesgo cardiovascular. Uh-huh. Sí, gracias. Ahora, proseguimos. Sí, bueno, aquí les puse un cuadro donde se resume ya específicamente qué clase de fármacos
son mejor para tratar ciertos trastornos. Y por ejemplo, en la hipoproteinemia por LPA, el único fármaco que ha resultado beneficioso pues es la niacina, y realmente ningún otro fármaco se utiliza hasta el momento para tratar este trastorno. Y pues aquí ya podemos ver en conjunto pues todos los trastornos, digo, todos los fármacos y la combinación de fármacos que podemos utilizar para pues darle tratamiento a estas dislipidemias primarias. Y si quieren, cuando tengan más tiempo. Acuérdese que la niacina alguna vez ya se comercializó, tuvo un nombre comercial. Pero no tiene efectos secundarios como flush y una sensación de calor cada vez que se la toman. Entonces, se dejó de comercializar. No se utiliza la niacina. Entonces nos quedamos con fibratos y con estatinas. Y para la hiperlipoproteinemia por LPA se utilizan estatinas, medicamentos que bajan el colesterol. Entonces, sería eso. Continuamos. Bien, pues ahora vamos a ver la dislipidemia secundaria. La que sigue, por favor. Su clasificación, pues es muy variada. Muchas enfermedades nos pueden llegar a causar estas dislipidemias secundarias, pero vamos a ver como las específicas y que vienen en la guía de práctica clínica, que son como la diabetes mellitus o mal controlada, hipotiroidismo, anticonceptivos orales, obesidad, síndrome de Cushing, alcoholismo y estrés. La que sigue, por favor. Bien, vamos a empezar con la diabetes mellitus. ¿Por qué en la diabetes mellitus se elevan los lípidos o el colesterol? Porque aquí vamos a encontrar las concentraciones de VLDL triglicéridos y LDL elevadas y las concentraciones de HDL disminuidas. ¿Por qué? Porque vamos a tener una resistencia a la insulina. Entonces, aquí les puse un esquema. Bueno, no pueden ver mi cursor, ¿verdad? No. A ver. Está el esquema que viene como la fisiopatología de la diabetes mellitus, que es ya sabemos que son por factores ambientales o por predisposición genética. Entonces, por uno de esos dos factores se llega al paciente a obesidad. El paciente tiene obesidad y va a generar una resistencia a la insulina. Esto se va a presentar como unas anomalías en la liberación de insulina en el páncreas y una disminución de la captación de glucosa en los tejidos periféricos. En este caso sería como los músculos. Esta disminución de captación de glucosa va a provocar una hiperglucemia, lo que nos va a llevar a una diabetes mellitus tipo 2. Esto también, por ejemplo, las anomalías para la liberación de insulina por el páncreas, nos va a aumentar la liberación hepática de glucosa. O sea, va a ser una glucosa endógena y no a través de la dieta. También aquí en el hígado se van a aumentar las concentraciones de ácidos grasos libres. Esas concentraciones de ácidos grasos libres nos van a llevar a convertir los triglicéridos en forma de VLDL. Bueno, se van a transportar por medio de esa forma y se van a liberar por medio de la sangre, o sea, la circulación. La que sigue, por favor. Este es un esquema que hice, como que resume el metabolismo de los lípidos y puse como en cada paso lo que se va alterado. Eso es como un resumen de lo que ya nos habían enseñado Yaret en otras clases. Por ejemplo, aquí está en el intestino, en la parte superior izquierda, vamos a tener a los quilomicrones, que van a estar en intestino delgado, o sea, van a llegar al enterocito. Los VLDL se van a encontrar en el hígado, y los LDL y también las IDL se van a concentrar específicamente en la sangre. Entonces, los quilomicrones llegan al intestino delgado por medio de la dieta. Estos van a estar convertidos, son los triglicéridos. Los triglicéridos van a entrar al enterocito, pero por la lipasa pancreática las va a partir en dos ácidos grasos y un monoacilglicerol.
Esto sí ya puede entrar al enterocito y aquí ya se van a unir a los quilomicrones. Los quilomicrones van a ser los que van a transportar los triglicéridos exógenos, o sea, los de la dieta. Ya que son aquí, por ejemplo, en un vaso linfático, se van a encontrar los quilomicrones y vamos a tener a las proteínas, que son las apolipoproteínas, que van a transportar a estos lípidos. Tenemos la apolipoproteína B48, que va a ser específica para los quilomicrones. La ApoE, que va a ser específica para el hígado, como ya lo había mencionado Miriam, esta va a ser es muy importante, ya que nos va como permitir de que es como un receptor para el hígado. O sea, con ella deja de entrar los lípidos al hígado. Vamos a tener la lipoproteína lipasa, que es la ApoC2, que va a ser la ApoC2 va a ser específica para la lipoproteína lipasa, y la LCAT. La LCAT va a ser una enzima, una proteína, que es una lecitina colesterol acil-transferasa. Esta va a ser muy importante porque va como a hacer el transporte inverso de colesterol, o sea, desde los tejidos periféricos hacia el hígado. Entonces, los quilomicrones van a salir a la circulación y van a llegar al vaso sanguíneo. En el vaso sanguíneo va a tener el receptor de ApoC2 y este endotelio de los vasos sanguíneos es muy importante porque va a tener a la lipoproteína lipasa. Esa lipoproteína lipasa va a romper a las lipoproteínas, o sea, los va a romper en dos ácidos grasos y un monoacilglicerol para que entren al adipocito. Estos lípidos van a salir, bueno, van a seguir en la circulación y por la ApoE, que va a ser específica para el hígado, se va pues a unir aquí, va a entrar al hígado. Estos van a llevar los remanentes de quilomicrones. Y cuando entra aquí estos, los remanentes de quilomicrones al hígado, va a terminar la vía exógena, o sea, la de la dieta. Ya que termina aquí la vía exógena, va a empezar la vía endógena, que entonces van a salir los quilomicrones ya convertidos en VLDL. Esos VLDL también van a tener receptores ApoB100, ApoC2 y la ApoE, porque otra vez van a regresar al hígado. También va a pasar lo mismo, van a llegar al vaso sanguíneo con la ApoC2 y la lipoproteína lipasa, que va a ser el mismo efecto que va a romper a las lipoproteínas, en este caso las VLDL. Ya que pasan por aquí, se van a formar las IDL. ¿Qué son las IDL? Van a transportar los ésteres de colesterol. También van a tener los mismos receptores, que es la ApoB100 y la ApoE. Estas IDL pueden tener dos caminos. Se pueden ir al hígado o se pueden convertir en las LDL, que las LDL pues se van a ir a tejidos extrahepáticos. Las LDL también va a tener receptores como la ApoB100, la ApoE, la cual va a llevar el colesterol a tejidos extrahepáticos. En los tejidos extrahepáticos también va a actuar la lipoproteína, que en este caso va a ser la HDL. La HDL, su función va a ser recolectar colesterol de los tejidos, va a tener igual la ApoE, ApoA1 y ApoD. La ApoA1 y la ApoD son muy importantes porque van a ser un tipo cardioprotector. Y también va a estar la LCAT, como ya había mencionado, va a ser como que se una el colesterol extrahepático, o sea, de los tejidos periféricos, al HDL para que el HDL las lleve al hígado. Entonces, si ya se unieron los lípidos a la HDL, la HDL pues va a entrar al hígado. Esta va a entrar al hígado por la lipasa hepática, que, bueno, eso va a ser la vía toda endógena, ¿no? La lipasa hepática va a ser la que va a hidrolizar los lípidos que son llevados por la HDL y los LDL. Y así va a hacer como todo el metabolismo de los lípidos, muy resumido de todo lo que nos dio ya de la clase pasada. Entonces, todo esto lo di porque... Ay, no, la pasada, por favor. Eso lo di porque en la diabetes mellitus o en la resistencia a la insulina va a haber una disminución de la lipoproteína lipasa. Esto va a significar que va a aminorar el catabolismo de los quilomicrones y los VLDL. O sea, no va a ser este paso y va a hacer que se concentren. Por eso es que van a estar concentrados los VLDL, los LDL y los triglicéridos. Y no se van a poder degradar para que hagan todo su metabolismo. Entonces aquí en la resistencia a la insulina va a estar disminuida la lipoproteína lipasa. La que sigue, por favor.
Bien, ahora con otra patología que va a ser, bueno, otra característica que va a ser la dieta con abundantes carbohidratos, como ya lo había mencionado la doctora. Esta dieta con abundantes carbohidratos va a ser por el consumo excesivo de calorías en la forma de carbohidratos. Esto pues va a causar una mayor concentración, bueno, secreción de VLDL por el hígado. ¿Por qué? Si un paciente o una persona consume pues abundantes carbohidratos, van a llegar al hígado. En el hígado los va a convertir los carbohidratos de los alimentos en ácidos grasos. Estos ácidos grasos van a ser esterificados y van a formar triglicéridos. Ya en su forma de triglicéridos van a ser secretados en VLDL. Y pues esto va a hacer que aumente las concentraciones de VLDL en el hígado. La que sigue, por favor. No, la pasada. Esta. Aquí otra vez vamos a, en el esquema. Que va a estar, en dónde va a estar afectado en la dieta con el aumento de consumo de carbohidratos, que va a ser aquí, en las VLDL, que va a aumentar, si la ingesta de carbohidratos aumenta, va a aumentar los kilometrones, va a aumentar los triglicéridos, y va a aumentar las VLDL, que va a ser en este paso donde está la estrellita, con el rectángulo este rojo. La que sigue, por favor. Otra enfermedad que nos puede causar una dislipidemia es el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico va, bueno, si nos acordamos de qué trata o las características que va a generar, es un edema generalizado o también llamado anasarca. Va a haber una proteinuria mayor de 3.5 gramos sobre 24 horas, una hipoalbulinemia menor de 3 gramos sobre decilitro y una dislipidemia. Bueno, aquí se repitió proteinuria. Esto va a haber una, bueno, va a causar una nefrosis que va a causar una hiperlipidemia. Esa hiperlipidemia va a ser porque la albúmina sérica va a estar debajo de 2 gramos sobre decilitro, o 3 gramos, bueno, menor de 3 gramos sobre decilitro, que es una de las características del síndrome nefrótico. Aquí se relaciona con que si disminuye la albúmina, va a disminuir las concentraciones de HDL, por ejemplo, la albúmina sérica va a estar disminuida y las LDL y las VLDL van a aumentar su concentración hepática. O sea, si la albúmina disminuye, las LDL van a aumentar. Por eso se considera esta enfermedad que va a tener una dislipidemia. ¿Por qué? Porque van a haber unas alteraciones de hidrólisis de los triglicéridos por la lipoproteína lipasa, como ya lo había mencionado. También se debe por una falta de albúmina como un receptor de ácidos grasos libres. Los ácidos grasos libres se van a unir a las lipoproteínas y esta va a alterar su capacidad de hacer lipólisis, o sea, de partir o de destruir pues, los lípidos. Sí. La uremia. La uremia también es otra enfermedad que va a causar una dislipidemia, porque va a ser la acumulación en la sangre de desechos nitrogenados y una disminución de la filtración glomerular. En esa enfermedad vamos a encontrar específicamente un aumento de las VLDL, porque esta también es característica de que se presente una resistencia a la insulina, genera una alteración en el catabolismo de las VLDL, como ya lo había mencionado en el esquema de Desmellus, de resistencia a la insulina. Y la que sigue. Gracias. Otra enfermedad es el virus de la inmunodeficiencia humana. Esta dirán, pues, ¿por qué causa una dislipidemia? En esta enfermedad vamos a encontrar que van a haber un aumento de triglicéridos, LDL. ¿Por qué va a haber? Bueno, se han investigado y han encontrado que los pacientes con VIH van a, como un síndrome para muy parecido al síndrome metabólico, pero no le pusieron síndrome metabólico, sino se llama lipodistrofia por VIH. Los pacientes van a tener una obesidad abdominal, lipoatrofia en extremidades y cara. Como podemos ver en la imagen, pues esta imagen de aquí arriba, el paciente tiene una lipodistrofia aquí en la cara, o sea, como por las mejillas, y en los brazos y piernas, o sea, las extremidades. Presentar almohadilla de grasa o de vuelo. También
una presencia de lipomas, resistencia a la insulina y pues por ende una dislipidemia. Todo eso lo denominamos. Esta enfermedad es también, bueno, estas características es muy específica de esta enfermedad, ya que la pérdida de grasa, especialmente en la cara, puede revelar como el estado de la persona de que tiene una infección por VIH y puede llevar a una estigmatización social, que eso también es como un signo muy característico de esta enfermedad por la lipodistrofia por VIH. Su trato que se ha recomendado es que esos pacientes de azulinediones que se administran para la lipoatrofia periférica y la resistencia a la insulina y se ha visto que da buenos resultados. Recordemos que la estrofesoma gamma o PPAR gamma que va a, por favor. Bien, el trastorno que se va a generar específicamente los lípidos en pacientes con VIH es que los triglicéridos van a estar elevados por una de los pacientes que se ocurre un aumento de la cifra. Se está perdiendo la señal, no te escuchamos. Ay, ¿no me escuchas? No. A ver, ahorita. ¿Ya? Ya me escuchas. A ver. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces había dicho que la lipodistrofia por VIH va a elevar concentraciones de triglicéridos por arriba de 300 miligramos sobre decilitro. Esto en etapas de la enfermedad, la concentración de colesterol HDL va entre 20 y 30 miligramos por decilitro. O sea, y como avanza esta enfermedad, su concentración va disminuyendo y puede llegar hasta menos del 50%. El tratamiento que se sugiere para esta enfermedad, para los triglicéridos en específico, si son mayor de 500, van a ser los fibratos. La niacina, que va a aumentar las concentraciones de HDL, y los inhibidores de hidroximetilglutarilcoenzima A, o sea, las estatinas. Pero como ya lo había mencionado la doctora, primordialmente van a ser los fibratos y las estatinas. La que sigue, por favor. Este igual es el esquema que ya había mencionado y aquí va a estar inhibiendo a el ritonavir va a ser un fármaco que va a inhibir la síntesis. Aquí va a inhibir ¿Soy yo? ¿Otra vez se perdió la señal? ¿Ya se perdió otra vez? ¿No me escucho? No. No escuchamos nada a partir de que vas a explicar, ritonavir. Dice que conexión inestable. A ver, ¿ya me escuchan mejor? Ya otra vez, ajá. Bien. Iba a decir que el ritonavir va a inhibir la síntesis o el metabolismo de acuerdo a la ApoB48 por los kilomicrones. Entonces aquí en este paso de la vía metabólica va a estar inhibida por este fármaco que pues, los pacientes tienen que consumir. La que sigue, por favor. La que sigue. Bien, entonces la pasada, ahí. No, en la del esquema, en el cuadro de los fármacos, ahí. Este va a ser un
pues un cuadro donde van a venir los efectos inhibidores de proteasas y los inhibidores de la transcriptasa inversa de nucleósidos sobre metabolismo. Esta aquí mencionaba Bill, que como ya lo había mencionado, va a inhibir la degradación de la ApoB48 o de las ApoB. Ya, la que sigue. Por favor. También la ingestión de alcohol puede llegar a causarnos una dislipidemia. Por ejemplo, muchos alcohólicos van a presentar una lipemia. ¿Por qué? Porque el alcohol va a aumentar los valores de triglicéridos. Aquí se va a encontrar un síndrome que es el síndrome de Siebe, que va a ser una lipemia inducida por el alcohol. Los pacientes van a presentar una anemia hemolítica, ictericia y una hiperlipidemia. ¿Por qué? Porque va a generar una acumulación de colesterol no esterificado en los eritrocitos y esto nos va a causar una hemólisis. La que sigue, por favor. Bien, esto, si los pacientes siguen consumiendo pues grandes cantidades de alcohol, pues va a generar una disfunción del parénquima hepático por el consumo excesivo de alcohol y va a generar una disminución en los niveles de la LCAT, que va a generar un aumento en la concentración de colesterol no esterificado, que no va a permitir que todo el colesterol como de la periferia vaya a ser por como metabolizado o unido a las HDL, que van a ser pues su efecto benéfico, si no, pues va a ser todo lo contrario. Entonces, el consumo también es muy importante que de alcohol va a elevar las concentraciones de la HDL y hay que pensar en tal posibilidad en algunos pacientes que tengan una combinación que es muy poco frecuente, pero van a presentar un incremento de triglicéridos y aumento de HDL. O sea, los pacientes van a llegar como con niveles elevados de HDL y vas a decir, no, pues está bien. Pero pues no, porque eso también es una característica que puede llegar a presentar en etapas tempranas el consumo de alcohol. La que sigue, por favor. Entonces, como ya había mencionado, el consumo de alcohol también va a elevar los niveles de HDL y hay que tener cuidado porque podemos confundirlo o no podemos diagnosticar la enfermedad a tiempo. El alcohol se va a convertir en acetato y va a evitar la oxidación de los ácidos grasos. Esto se va a incorporar a los triglicéridos y va a generar una hepatomegalia por la infiltración de grasa, lo cual va a generar un aumento en la secreción de PLDL. La que sigue, por favor. También otra enfermedad es el hígado graso no alcohólico o esteatohepatitis no alcohólica. Aquí los ácidos grasos van a tomar como una vía errónea desde las vías oxidativas hacia la síntesis hepática de triglicéridos. Del 5 al 10% de los pacientes con hígado graso no alcohólico, que es esta enfermedad, va a progresar hacia una enfermedad hepática más grave. Por ejemplo, puede llegar a generar una cirrosis o una enfermedad hepática terminal o como carcinoma hepatocelular. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el 80% de los pacientes con hígado graso no alcohólico tienen datos de pues, síndrome metabólico. Y algunas de las características del síndrome metabólico son problemas de corazón, problema de lípidos, hipertensión, diabetes de tipo 2, demencia, cáncer en mujeres ovario poliquístico y también el hígado graso no alcohólico, que es lo que se va a especificar en esta diapositiva. Entonces, la obesidad va a ser el principal factor etiológico de esta enfermedad y va a ser por una acumulación intrahepática de grasa en forma de triglicéridos. La que sigue, por favor. Aquí va a ser como puse un esquema de la patogenia de esta enfermedad o lo que va a pasar. Entonces, si hay un aporte excesivo de ácidos grasos libres, va a haber un aumento de síntesis de ácidos grasos, va a disminuir la beta-oxidación de ácidos grasos y van a disminuir los VLDL. Esto va a generar una acumulación intrahepática de ácidos grasos de primer impacto, lo que nos va a llevar a una esteatosis. Aquí se va a hacer un paso que ya lo había mencionado Tony en clases pasadas,
que va a ser la beta-oxidación peroxisomal, peroxisomal, que va a ser por radicales libres de oxígeno. Esto va a ser porque se va a generar un estrés oxidativo, va a haber una peroxidación lipática y va a haber un segundo impacto. Esto nos puede llevar a provocar a una esteatohepatitis o a la producción de malondialdehído 4-hidroxinonenal. Esto va a activar las células estrelladas, que son las principales productoras de colágeno en el hígado, lo que nos va a producir pues aumento de moléculas de adhesión y aumento de producción de óxido nítrico. Todo esto nos va a provocar una inflamación, una fibrosis, y puede llegar a producir necrosis y apoptosis pues, de las células hepáticas. También otros factores como etiológicos son con las endotoxinas intestinales y otros factores mediadores que también pueden llegar a producir esta patogenia. El tratamiento para esos pacientes, El tratamiento para estos pacientes principalmente va a ser la dieta y ejercicio. En pacientes con índice de masa corporal mayor de 30 o con 27 y alguna comorbilidad, se puede dar el tratamiento con metformina, una tiazolinediona, estatinas o tocoferoles. La que sigue, por favor. Bien. También el hipotiroidismo nos puede causar una dislipidemia. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos, el hipotiroidismo es una disminución en la producción y secreción de hormonas tiroideas, de tiroxina y la triiodotironina. Esto va a provocar que haya una concentración alta de colesterol LDL. ¿Por qué? Porque va a haber una disminución en la conversión de colesterol de ácidos biliares. Esto va a generar una regulación descendente de los receptores de LDL y va a provocar un retraso en la eliminación de colesterol LDL, lo cual se va a acumular y va a elevar sus niveles. La reposición de hormonas tiroideas que va a mejorar la hipercolesterolemia. Si nosotros no nos acordamos del hipotiroidismo, los pacientes, como están aquí en la imagen, van a tener facies abotagadas, palidez, bueno, no se ve aquí en la imagen porque está en blanco y negro, pero generalmente presentan eso, distensión abdominal o meteorismo, voz ronca, su palabras o su hablar es lento, van a presentar bocio o tiroides no palpable, amenorrea, intolerancia al frío y aumento de peso, lo cual es explicado también por las concentraciones altas de LDL. En caso de que nosotros ya le dimos reposición de hormonas tiroideas al paciente y sus concentraciones de LDL siguen aumentadas, eso no nos hace pensar en que sea una dislipidemia secundaria, sino es que sea una dislipidemia primaria y puede necesitar fármacos ya como unas estatinas. Acuérdense que pacientes que tengan colesterol elevado, antes de iniciarle tratamiento con estatinas, tienen que tomarles unas pruebas de función tiroidea, porque pacientes que son hipotiroideos y no se dan cuenta, porque la de la foto pues parece muy extraña, pero la mayoría de los hipotiroideos no tiene síntomas y no se les ve. Entonces, todo paciente que antes de iniciar estatinas tienen que tomarle unas pruebas de función hepática y ver que están normales y unas pruebas de función tiroidea y ver que están normales. Si a un hipotiroideo le inician estatinas, va a ser rabdomiólisis, va a tener dolor muscular, va a tener deterioro de sus condiciones generales y lo van a mandar al hospital. Entonces, por protocolo, antes de iniciar estatinas o fibratos, se les toma a los pacientes unas pruebas de función hepática completas y unas pruebas de función tiroidea completas, por lo menos. Dimos un poquito, ¿falta mucho? No, ya falta poquito. Bien, la que sigue, por favor. Y esta última, que es los estrógenos exógenos. Esto va a ser por un aumento de las concentraciones de triglicéridos con un aumento de producción de VLDL. Entonces, los estrógenos van a aumentar la eficacia del catabolismo
de las lipoproteínas ricas en triglicéridos, ya que los estrógenos tienden a inducir una resistencia a la insulina. Y la administración transdérmica de los estrógenos da menos aumentos en la secreción de VLDL, pues porque su efecto va a evitar el primer paso. Entonces, es mejor usar, cuando se trate de reemplazo de terapia hormonal en la menopausia, estrógenos, y hay una mejor transdérmicos que los tomados. En la cuestión de los anticonceptivos, también es mejor usar los transdérmicos que vía oral. Ajá, nada más que la mayoría de los que usamos son vía oral y deben cerciorarse antes de iniciarlos de que las pacientes no tengan alteraciones de los, otra vez, de las pruebas de función hepática, alteraciones de las pruebas de función tiroidea antes de iniciarlos y alteraciones del perfil de lípidos. En el caso de los anticonceptivos orales. Sí, y también he leído que hay que tener mucho cuidado con las pacientes que están en la menopausia y vigilar que sus niveles de hipertriglicéridos normales y que no vayan aumentando. La que sigue, por favor. Ah, bueno, ya nada más para... Esto no tiene caso. Pues esto nunca lo vamos a usar. Ya. Nunca, ya no se usa esto. ¿Falta algo más? Pues ya nada más faltaba lo que era pues todos los grupos farmacológicos para tratar pues las dislipidemias. No, pero sí ya lo vimos. A ver otra. ¿Esas dos eran las que faltan? Sí, ya nada más eran como para un repaso de las otras, no. Pero para que también nuestros compañeros tengan la presentación y puedan dar un repaso. Bueno, ya lo vimos. Y eso sería todo. Esa es nuestra bibliografía. Ajá, entonces mañana hacemos el examen a las 8, ¿sale? No sé si las voy a yo dejar en 20 preguntas o me vaya a ir a 30. Pero ya lo tengo listo. Entonces, mañana nos vemos a las 8, ¿sale? Sus compañeras tienen 9 de calificación cada una. Y nos vemos mañana entonces, ¿eh? Sí, doctora, mañana gracias. A las 8 de la mañana, ¿cierto? Sí, a las 8. Uh-huh. Gracias. Les mando un abrazo, hasta luego, que descansen. Gracias, igualmente. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches.